Las enfermedades y particularmente las que han afectado a grandes poblaciones nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. De manera reciente tenemos en la memoria el H1N1, hace unos años, de comienzos del siglo XX, la fiebre española, alrededor del año 1918, que también tomó muchas vidas, no se ha estimado con claridad cuántas, pero afectó a todo el mundo. En el siglo XIX fueron recurrentes las epidemias de tifo, y en la época colonial también hubo momentos en que el virreinato de la Nueva España, hablando del pasado de nuestro país, se padecieron de grandes epidemias, muchas de ellas causadas por que no se desconocía, por ejemplo, de las medidas de higiene y su incidencia en la salud humana. Para el momento de la conquista española, en los años que siguieron a la conquista española, también es bien conocida las grandes epidemias del cocolizli, la viruela, que arrasaron con buena parte de la población indígena. Quizá más el debilitamiento de la población nativa se debió más a este factor que a la misma conquista en su aspecto militar. En aquellos tiempos, centrándonos en el siglo XVI, la población indígena, pues, y también española, desconocía los medios de transmisión de estas enfermedades y se recurrió a la ya conocida herbolaria para paliar algunos de los malestares. Sin embargo, pues fue poco efectivo para el freno. El freno a la epidemia se dio en la medida en que las poblaciones desarrollaron sus sistemas inmunes, desarrollaron los anticuerpos, y generación tras generación las epidemias fueron menores. Pero estamos hablando al presente de otros tiempos. El avance de la ciencia médica pues es muy notable. No estamos solos en ello, lo vemos día a día, con el reconocimiento de la enfermedad, de las formas de transmisión, incluso de la estructura de ADN del virus, pues es factible desarrollar en un periodo corto alguna vacuna. En retrospectiva, nosotros debemos aprender de la actuación de las colectividades en aquellos tiempos, aprender la parte que fue eficiente, que fue que la organización de la población en el siglo XX más, nos centraríamos más para ver que el aislamiento, ver que la atención de las indicaciones que los distintos gobiernos hicieron con el conocimiento, con el saber médico que estaba a su alcance, fueron en alguna medida efectivos. Bueno, en esta circunstancia que se pide de cuarentena, además de evitar el pánico, buscar la información de las fuentes adecuadas, yo creo que es un momento en que la sociedad puede hacer una reflexión sobre su actuar. Estamos saliendo de las rutinas, estamos cambiando drásticamente nuestro actuar cotidiano, desde la forma en que socializamos con los demás, porque nos hemos tenido que contraer al ámbito de nuestros hogares, donde a lo mejor había una comunicación que ya no se daba tan frecuente por la vorágine que implica el mundo moderno, nuestras responsabilidades en él. Puede ser un momento a nivel familiar para aprovechar y tener esa comunicación que se había perdido, también para valorar lo que es la discriminación de la información. Nos llueven mensajes a cada momento, al celular, por la televisión, en las computadoras, y no toda esa información es fiable. También la gente debe aprovechar este tiempo para discriminar entre la información que le está llegando. Yo pediría que ahí se privilegiara la información que están
generando las autoridades y también las universidades. Aquellos profesionistas, académicos que están autorizados para hablar, por ejemplo, sobre algunos aspectos médicos, es a los que debemos atender. A nivel social también, la reflexión nos lleva a repensar la viabilidad de nuestro desarrollo. Vemos cómo se afecta la actividad económica en este momento debido a un paro forzado de actividades, donde pues muchos de los que están más desprotegidos, la gente que no tiene un ingreso constante, se enfrentan a un problema en el que las autoridades deberán ver qué hacer para paliarlo, para atender al grueso de a una buena parte de la población, ¿no? Yo creo que eso nos lleva también a la reflexión sobre las políticas públicas, en qué medida estamos preparados para este y otros eventos que ponen a la población en riesgo.